Buenos días. Recordamos a todos los presentes mantener la distancia física, conservar siempre su mascarilla y silenciar sus teléfonos, por favor. Despedir cada año a una nueva generación de estudiantes que se han formado en nuestro establecimiento nos provoca sentimientos encontrados, alegría por haber cumplido su misión y a la vez tristeza por la partida. Saludamos cordialmente a nuestra administradora, señora Jacqueline Candia Jorquera, a la directora del establecimiento, señora Gina Zapatel Urra, y al jefe de la unidad técnico-pedagógica, señor Freddy Fuentes Torres. Agradecemos a los docentes, a los padres y apoderados, asistentes de la educación, a nuestros estimados estudiantes y a todos quienes nos acompañan. La Fundación Educacional Teresa de los Andes les da la más cordial bienvenida a nuestra ceremonia de licenciatura octavo año promoción 2021. Hace algunos años, las salas de nuestro establecimiento se abrían para recibir a quienes comenzaban su etapa escolar, etapa que sin duda nunca olvidarán. Hacen su ingreso los estudiantes de octavo año básico que hoy se licencian. Bienvenidos, estimados estudiantes. Ustedes son el motivo de esta ceremonia, que nos llena de orgullo, esperanza y emoción. Nuestro establecimiento se viste de gala para despedirlos. Terminan esta etapa y esperamos que inicien la que vienen con la misma ilusión que tenían cuando los recibimos por primera vez. Nuestro caminar nos ilumina y nuestra patria, que es nuestro hogar, nos llena de orgullo. Para dar inicio a esta significativa ceremonia, les invito a entonar nuestro himno nacional.
Esta entrega se realiza en nuestro colegio diariamente y no sería posible sin nuestros objetivos claros y valores que construyen un bien común. Tampoco sería posible sin la presencia de un buen guía, un guía que promueva la solidaridad y la empatía, la tolerancia y la unión. Un guía que nos oriente y muestre el sendero, que extienda una mano y entregue una palabra de apoyo como una madre cuando estrecha a sus hijos, dándoles así una verdadera oportunidad de crecer en la verdad y en el amor. Es por eso que nos disponemos a escuchar un profundo mensaje de nuestra directora y profesora jefe, señora Gina Zapatel Urra. En primer lugar, saludar a la administradora, señora Jacqueline Candia Jorquera, profesores, asistentes de la educación, padres, apoderados, invitados especiales. Queridos alumnos que hoy hacen su egreso de nuestras aulas. Me apena que con muchos de ustedes hayan perdido meses con sus amigos y que no tengan lo que originalmente soñaron. Para nadie es un secreto que la situación en la que nos tocó afrontar no fue la más fácil, ni como lo hubiéramos querido o imaginado. Sin embargo, fue la que la vida nos puso en el camino. Y me parece que la manera en cómo la afrontamos fue de verdaderos valientes. El COVID-19 nos preparó para afrontar retos futuros si logras mantener positiva y continuar con tus sueños, aún con la incertidumbre y con la preocupación que todos hemos tenido. Entonces, te aseguro que lograrás vencer cualquier obstáculo en la vida. Ahora como profesora jefe, hoy que egresan, les deseamos la mayor de los éxitos. Celebren y reconozcan este gran logro alcanzado. Continúen preparándose para cambiar el mundo, queridos alumnos. Quiero mencionar que este curso fue un desafío personal. Enfrentarme a un grupo de alumnos tan pequeños, al ver sus caritas, sus ojitos llorosos acompañados de sus padres, para comenzar una nueva etapa. Que si bien es cierto, los aprendimos a conocer, respetar mutuamente y vi crecer, me enseñaron a mirar la vida de otra perspectiva. Agradecerles por tantos momentos vividos. Quiero expresar que este momento marca el cierre de un ciclo en el cual cada uno de ustedes vivieron muchos cambios, el paso de la niñez a la adolescencia, cambios y transformaciones propias de la juventud, por lo que nos llevó tiempos. Pasamos por momentos malos que con esfuerzos logramos superar, pero también disfruté de su entusiasmo y alegría. Vivimos situaciones alegres y otras no tanto, pero en esas siempre estuvo el ánimo de sentimientos y el deseo de que fueran mejores. Estoy segura de que guardan hermosos recuerdos de su enseñanza básica, recuerdos de momentos de encuentro y desencuentros, de ánimos y desesperanzas, de alegría y de tristezas, de satisfacciones y frustraciones. Sé que todo no ha sido fácil, pero también han vivido momentos de crecimiento y eso me lo han demostrado durante años que hemos permanecido juntos, con su gran energía y potencialidad. Los que, si bien encausados, contribuyen a la formación de seres capaces de desenvolverse y en un mundo que cada día requiere de mayor esfuerzo y de mejores intenciones. Llega el momento de la despedida, de nuestra separación. Pero antes quiero entregarles mis últimos consejos como su profesora jefe. Sigan siendo los jóvenes buenos, alegres y afectuosos de siempre, como tantas veces le he insistido. Vivan y convivan en el respeto. No pierdan de vista sus metas. No se impacienten. Siempre, siempre hay tiempo. Jóvenes, pongan atención a nuestra última lista. Brian Giovanni Beltrán Muñoz. Sebastián Ignacio Castillo Gutiérrez. Julián Ignacio Castro Huidotti. Matías Alexander Cayuqueo Urra. Damián Alexis Sea Campos. Fernanda Pascal Alejandra Concha Villagrán.
Joel Alejandro Durán Muñoz, Christopher Maximiliano Alberto Guidotti Saavedra, Luciano Maximiliano Frederick Morales Campos, Susali Penélope Yanela Morales Campos, Michelle Anaís Muñoz Zambrano, Javier Elías Oñate Cáceres, Josefa Antonia Polma Huenchuleo, Richard Alexander Retamal Ulloa, Isidora Pascale Riquelme Salgado, Sofía Arlín Ruiz Ruz Suazo, Trinidad Fernanda Sánchez Flores, Joaquín Ignacio Sánchez Beriño, Lucián Gaspar Soñez Bravo, Jason Sebastián Vázquez Urra. Recuerde que han subido un peldaño, les queda la escalera entera. Tu vida es tu historia y la aventura que te espera es el viaje por cumplir tus propias metas y sueños. En forma muy especial, debo agradecer a los padres y apoderados que confiaron, me acompañaron y apoyaron durante estos 8 años en la formación de sus hijos. Agradezco a todos los profesores, Proyecto PIE, asistentes de la educación, que durante este proceso entregaron lo mejor de sí para la formación de estos jóvenes que hoy egresan de la Fundación Educación Teresa de los Andes. Muchas gracias. Sabemos que las grandes hazañas son difíciles, que cumplir sueños requiere de mucha pasión y entrega, pero basta la convicción de querer lograr cada meta y sueño para luchar por ello. A continuación, entregamos distinciones a los estudiantes que han creído en sus capacidades y se han esforzado por destacar. Recibe distinción por obtener el tercer lugar de la promoción 2021 el estudiante Christopher Guidotti Saavedra. Invitamos a la educadora diferencial, señorita Camila Sepúlveda Díaz, a entregar este reconocimiento. Recibe distinción por obtener el segundo lugar de la promoción 2021 el estudiante Jason Vázquez Urra. Invitamos al jefe de la unidad técnica pedagógica, señor Freddy Fuentes Torres, a entregar este reconocimiento. Recibe distinción por obtener el primer lugar de la promoción 2021 la estudiante Josefa Polma Huenchuleo. Invitamos a la profesora jefe, señora Gina Zapatel Urra, a entregar este reconocimiento. Alguien dijo una vez que los amigos son ángeles que nos ponen en pie cuando nuestras alas tienen problemas para recordar cómo volar. Ese amigo solidario, noble y de buenas intenciones, logra que el dolor sea menos intenso y que lo malo se lo lleve el viento. La tradición del colegio es reconocer a la permanencia de los estudiantes en nuestro establecimiento. Invitamos a pasar adelante a los siguientes estudiantes. Sebastián Ignacio Castillo Gutiérrez.
Julián Ignacio Castro Huidotti. Damián Alexis Sea Campos. Fernanda Pascal Alejandra Concha Villagrán. Joel Alejandro Durán Muñoz. Luciano Maximiliano Frederick Morales Campos. Susan Lee Penélope Yanela Morales Campos. Javier Elías Oñate Cáceres. Josefa Antonia Polma Huenchuleo. Richard Alexander Retamal Ulloa. Joaquín Ignacio Sánchez Meriño. Lucián Gaspar Soñez Bravo. Hace entrega del reconocimiento nuestra administradora, señora Jacqueline Candia Jorquera.
Ese ser especial también merece un reconocimiento. Sus compañeros lo han escogido y desean que todos seamos partícipes de ellos. El mejor compañero del octavo año 2021 es la estudiante Fernanda Concha Villagrán, a quien invitamos a pasar adelante para recibir este merecido homenaje en manos de la educadora diferencial, señorita Carolina Ibarra Flores. En este día tan especial, el sentir de los estudiantes también ha de ser escuchado. Siempre ha sido nuestra intención entregarles espacios para que ellos formen su personalidad y se manifiesten con libertad y respeto. Queridos estudiantes, padres y apoderados, ha llegado el momento más importante de esta solemne ceremonia. La entrega de licencias acredita que nuestros estudiantes han egresado de la educación general básica. Invitamos a pasar adelante a la señora Gina Zapatel Urra, profesora jefe de octavo año, a hacer entrega de licencias a sus estudiantes. Recibe su licencia Brian Giovanni Beltrán Muñoz. Recibe su licencia Sebastián Ignacio Castillo Gutiérrez. Recibe su licencia Julián Ignacio Castro Huidotti. Recibe su licencia Matías Alexander Cayuqueo Urra. Recibe su licencia Damián Alexis Sea Campos. Recibe su licencia la señorita Fernanda Pascal Alejandra Concha Villagrán. Recibe su licencia Joel Alejandro Durán Muñoz. Recibe su licencia Christopher Maximiliano Alberto Huidotti Saavedra. Recibe su licencia Luciano Maximiliano Frederick Morales Campos.
recibe su licencia Susan Lee Penélope Yanela Morales Campos. Recibe su licencia Michelle Anaís Muñoz Zambrano. Recibe su licencia Javier Elías Oñate Cáceres. Recibe su licencia Josefa Antonia Polma Huenchuleo. Recibe su licencia Richard Alexander Retamal Ulloa. Recibe su licencia la señorita Isidora Pascal Riquelme Salgado. Recibe su licencia la señorita Sofía Airlín Ruz Suazo. Recibe su licencia la señorita Trinidad Fernanda Sánchez Flores. Recibe su licencia Joaquín Ignacio Sánchez Meriño. Recibe su licencia Lucián Gaspar Soñez Bravo. Recibe su licencia Jason Sebastián Vázquez Urra. La tristeza se hace presa de nosotros. Nuestros corazones laten con fuerza. Saben que ya se acerca la despedida. Saben que es inminente este instante supremo. El instante en que debas dejar los emblemas que cuidaste este año. Hacen entrega de los emblemas patrios de forma simbólica los estudiantes de octavo año. Josefa Polma Huenchuleo. Joaquín Sánchez Meriño. F-
Fernanda Concha Villagrán. A sus compañeros de séptimo año, Morín Campos Vázquez, Cristóbal Carrillo Ibáñez y Chiomara Railao Muñoz. Debes entregarlo con la misma emoción con que lo hicieron tus compañeros hace un año, sabiendo que ellos quedarán en buenas manos, en las manos de compañeros que, al igual que ustedes, sabrán protegerlos. Como es tradición en nuestro establecimiento, la promoción que egresa de octavo año deja un recuerdo a su colegio. En esta ocasión, entregará un presente a la administradora del colegio, señora Jacqueline Candia Jorquera, la apoderada señorita Karen Meriño Sangüesa. Esta labor educativa se produce no solo en nuestro colegio. El hogar y la familia son sin duda un pilar fundamental y determinante. Representan la raíz del árbol lleno de vida que son nuestros estudiantes. Es por esta razón por la que tenemos el agrado de invitar a la señora María Campos Salinas, quien, en representación de los padres y apoderados de octavo año, entregará un presente a la profesora en jefe, señora Gina Zapatel Urra. Hemos tenido un verdadero éxito en la vida. Reímos mucho y muchas veces sentimos el respeto de nuestros compañeros. Gozamos el cariño de nuestros amigos y nos ganamos el reconocimiento de otros. Invitamos al podium al estudiante Richard Retamal Ulloa, quien nos entregará unas palabras en representación de todos sus compañeros. En primer lugar, saludar al representante legal Fundación Teresa de los Andes, señora Jacqueline Candia Jorquera, a nuestra directora, señora Gina Zapatel Urra, jefe de unidad técnico-pedagógica, señor Freddy Fuentes Torres, estimados profesores, asistentes de la educación, padres apoderados, invitados especiales, queridos compañeros. Nos encontramos hoy reunidos para celebrar nuestra tan esperada licenciatura de octavo año 2021. Han pasado ya 8 años desde que iniciamos este largo camino. Recuerdo el día que llegamos a primero año básico. Nos esperaba en la puerta nuestra nueva profesora, la tía Gina, que nos enseñó siempre el respeto y a querernos como hermanos. Como siempre ella solía decir, pasamos por altos y bajos momentos, llenos de alegrías y tristezas. Compañeros, estamos cerrando un ciclo. Lo más importante, nos hemos aprendido a conocer como personas con nuestras fortalezas y debilidades. Quisiera agradecer por todos esos momentos llenos de risas, por el compañerismo que logramos. Pasamos 8 horas diarias, de lunes a viernes. Por ende, compartimos más con nuestros compañeros que con los amigos. Sabemos que el camino no ha sido fácil. Esto requiere de un gran esfuerzo. Muchos de nuestros compañeros se han quedado en el camino, pero esperamos que también cumplan esta meta. Agradecer de todo corazón y en forma muy especial al Colegio Teresa de los Andes, quien nos acogió con mucho cariño, nuestra segunda casa. Agradecer a mi familia, así como mis compañeros agradecen a la suya.
También agradezco a los distintos profesores que nos han hecho clases a lo largo de estos años. Nos brindaron muchas enseñanzas, no solo de estudio, sino enseñanzas de vida. Sin olvidar a todos los asistentes de la educación que formaron parte de este proceso. Y por sobre todo, quiero agradecer a nuestra profesora jefe, tía Gina, quien si bien es cierto no fuimos un curso ejemplar, fuimos algo traviesos, como siempre nos acompañó y protegió, gracias por estar ahí. Sin olvidar cuando nos decía que somos el mejor curso del colegio, subiendo el ánimo en nuestros momentos difíciles, por aconsejarnos, apoyarnos y hacernos ver las cosas claramente. Gracias por darnos la oportunidad de conocer partes de su vida y formar parte de ellas. Compañeros, pasamos momentos de nuestras vidas juntos que serán imborrables en nuestra memoria. Tu vida es tu historia y la aventura que te espera es el viaje. Gracias para cumplir tus propias metas y sueños. Gracias. Así como nuestro himno nacional es el grito con que la historia quiere que se evoque, el himno del colegio es el cántico con el que cada uno de nosotros se identifica como miembro de esta comunidad educativa. Por lo tanto, invitamos a todos los presentes a ponerse de pie para entonar el himno de nuestro establecimiento. Escuela querida, te canto y mi canto se hace escuchar. El futuro está en nuestras manos, por eso aquí yo me vengo a educar. Gracias maestros por todo su esfuerzo, nunca jamás podremos olvidar sus esmeros en cada momento. Para vernos mañana triunfar, Teresa de los Andes, tu nombre se quedará grabado indeleble aquí en mi pecho, y yo olvidarte tus alumnos no podrán. Teresa de los Andes, tu nombre se quedará grabado indeleble aquí en mi pecho, y yo olvidarte tus alumnos no podrán. Nuestro himno aquí se escucha fuerte, por nuestra escuela queremos hoy brindar, por la vida y por nuestra suerte de estudiar en la particular. Sé que un día de tus aulas partiremos, nos iremos para nunca más volver. En la vida sortearemos otras vallas. Grabado indeleble aquí en mi pecho, y olvidarte tus alumnos no podrán, y olvidarte tus alumnos no podrán, y olvidarte. Recuerda que cada día de tu vida, tus aciertos y errores son la experiencia necesaria para comenzar un nuevo camino, para continuar creciendo y aprendiendo. Hoy es un gran día, porque avanzas un peldaño más
en la escalera que es la vida. Este nuevo paso que has dado te dará las armas necesarias para poder aprovechar las oportunidades de la vida y seguir superándote como persona. Hacen su salida los estudiantes egresados de octavo año, promoción 2021, de la Fundación Educacional Teresa de los Andes. Recuerda siempre que tus logros, tristezas y alegrías son también los nuestros. Queridos apoderados, padres, amigos y familiares que hoy nos acompañan, demos un fuerte aplauso, ¿cierto?, a los recién licenciados. Deseamos que el amor y la paz aniden en sus vidas para siempre. Solo la dicha de un reencuentro hace menos triste este momento. Que Dios los bendiga, muchas gracias y buenos días.